Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando hasta el municipio de Pitalito. Venimos desde Mocoa a 3 horas de viaje. Salimos un poquito tarde, por eso nos vamos a quedar esta noche aquí. Pitalito, que es el nombre que se le ha dado a este municipio por una palabra quichua que viene de pital, que significa en lengua quichua, que significa cabulla. El día de hoy vamos a ir a visitar una comunidad indígena a las afueras de Florencia, Caquetá. La intención es hacer un registro fotográfico de estas comunidades, conocer un poquito cómo viven, sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, ver cómo viven estas comunidades que realmente están un poco apartadas, alejadas del país. Yo como fotógrafo iré a hacer un registro fotográfico y la idea es que ustedes me acompañen a conocer esta comunidad indígena. Es una comunidad Nasa que está ubicada en las periferias de Florencia, Caquetá, mejor dicho, en la parte rural. Son aproximadamente 2-3 horas hasta Florencia, donde tenemos que luego desplazarnos en carro, en una 4x4, porque es que las condiciones para llegar a la comunidad son muy difíciles. En moto no podemos hacerlo, me han dicho que no, que es muy difícil, aparte de que hay problemas de orden público también en ese sector. Entonces iremos con un equipo en un carro, en una camioneta, en una 4x4, para llegar hasta la comunidad que está un poco alejada de la capital, Florencia, Caquetá. Por aquí tenemos una ruta muy bonita que bordea el río y empieza una subida muy empinada, pero nada, el paisaje está muy bonito, es una ruta muy bonita. Queremos disfrutarnos esta ruta y queremos hacer todo el circuito. Hola, bueno, aquí vamos en nuestro segundo día de recorrido. Ya pasamos Timaná, vamos por Algeciras y de ahí nos desviamos a Florencia. Anoche nos quedamos en Pitalito porque llegamos un poco tarde, llovió un poco, entonces estábamos un poco cansados. Pero bueno, el recorrido está chévere. Acabamos de pasar un tramo, una cuesta bastante empinadita, pero un paisaje muy bonito. Chinas del Huila.
Bueno, nos ha tocado atravesar una densa niebla, así como esas que a veces se nos atraviesan en nuestra vida y que ponen a prueba nuestra mente para ver cómo la superamos. Acuérdense que siempre, después de la niebla, siempre está la luz. Después de la oscuridad está la luz. Y después de atravesar esta niebla, vamos a encontrar la luz. Densas nieblas son pasajeras y esta niebla que no nos deja ver casi a 3 metros la vamos a superar y vamos a encontrar bonitas experiencias después. No todo en la vida puede ser una densa niebla, siempre hay cosas maravillosas más allá. Uy, parce, eso está... que no se ve nada casi a 3 metros, hermano. Estamos en lo más alto de la montaña para descender hacia el Caquetá. Pero mire cómo está la vía. Miren hacia atrás. No sé, es algo tenebroso, pero muy bacano esa experiencia. Bueno, ahí les voy mostrando. A veces dejamos nublar nuestra mente. A veces es la mente la que se nubla con todas nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras ansiedades, preocupaciones, miedos. Pero nosotros tenemos que tener el control de esa mente para poder quitar esa niebla y despejarla y poder ver todas esas posibilidades que el mundo nos brinda. Y si estamos con una mente lúcida, pues seguramente las vamos a aprovechar de la mejor manera. Y a veces es bonito que esa niebla llegue. De lo contrario, nunca nos hacemos esa confrontación, nunca vemos que más allá pueden haber cosas positivas. Es bueno que pase. Entre más oscura sea la niebla, más claro será el camino que encontremos. Ahora que veo esos túneles para acá, para Florencia, uno se pregunta cómo será cuando uno ya esté viendo la luz al final del túnel. Nosotros los seres humanos a veces no nos detenemos a pensar en eso porque nos da miedo. En la mayoría de nosotros como seres humanos nos da miedo pensar en esa parte, en la muerte. Pero yo creo que es importante. Yo creo que es muy importante irle perdiendo el miedo a esto, irle perdiendo el miedo a la muerte y detenernos a pensar de que nosotros somos seres limitados. Tenemos fecha de caducidad. Entonces en ese momento es donde tenemos que pensar, en mirar qué estamos haciendo con nuestra vida. Si realmente estamos haciendo lo que nos gusta. Si realmente estamos disfrutando de este paso por acá, ese paso tan corto por esta vida. Hay un deslizamiento justamente ahí, bajo, y la maquinaria lo está destapando. Estos días ha llovido mucho por acá, entonces parece que en esta montaña es constante los deslizamientos.
Estamos en la parte alta del Caquetá, ya para descender. Es una montaña que por lo general siempre vive nubada, muy nubada, y en estas temporadas de invierno siempre se desliza. Entonces hay que andar con mucha precaución y siempre tener en cuenta de que habrán algunos retrasos en el camino. Miren todos los vehículos que están por acá esperando para que abran la vía y poder continuar hacia Florencia. Nuestro destino es Florencia por hoy. Justamente estoy haciendo un recorrido desde Mocoa por Pitalito hasta Florencia, y de ahí por San José del Fragua, pasando por Yurayaco, cruzando el río Caquetá en lancha para que pasen la moto, y de ahí llegaremos al Jauno, y de ahí salimos a Villa Garzón y nuevamente Mocoa. Es toda una vuelta, un circuito que estamos realizando ahora. ¿Y usted lleva tinto ahí? Sí, señor. A ver, regáleme un tinto, por favor. Tinto, queso, pan, agua, panela. ¿Ese es pan de bono? Sí, ¿pan de maíz? Pan de bono. Sí, no, solo está eso. Son como de queso. Ya. Regáleme un tinto. Serían 4,000. ¿Tiene 1,000 pesos? Sí. ¿Me tinto a mí? Sí, señor. Uy, voy con las manos congeladas. Ah, en el frío que hace por acá. A 3,000.
deslizamientos por todo lado. Caballero, ¿cómo llego al terminal? Aquí derecho, ahí derecho, ahí en el Rumboy, ahí se ve el terminal. Gracias. Bueno, el día de hoy hemos venido hasta acá a una comunidad NASA, es un resguardo NASA. Venimos a hacer un recorrido para hacer un registro fotográfico y de video. Esto está como a una hora de Florencia. No es muy lejos, pero realmente el acceso es muy complicado. Uno se da cuenta aquí cómo viven algunas comunidades. Incluso son comunidades que han sido desplazadas por la violencia y que han vivido mucho más lejos. Estos son asentamientos que se han realizado o que las instituciones les han otorgado después de haber sido desplazados. Ayer estuvimos en una comunidad
también como a una hora de Florencia, con un camino muy difícil donde perdieron a muchos de sus mayores, entonces por la violencia que vive ese país, ¿no? Y hoy justamente venimos como hacer ese registro y a conocer esta comunidad. Son gente muy humilde, muy trabajadora, muy sencilla, que ha hecho nuevamente su vida en nuevos asentamientos. Entonces ya les estaremos mostrando algunas imágenes, algunas fotos de estas comunidades, algunas tomas que vamos a hacer por acá para compartirles y que ustedes conozcan cómo viven algunas comunidades, algunos asentamientos, para que conozcan la otra Colombia, esa Colombia que está lejos, que está olvidada, que está siendo muy azotada por la violencia, o que ha sido azotada por la violencia, y que lastimosamente han tenido que llegar hasta las montañas para poderse resguardar, pero ni siquiera ahí tienen seguridad. Los Nazas son oriundos del Cauca y están justamente por acá en Florencia, están repartidos en varias ciudades de Colombia o en varias periferias, digamos así, del país, precisamente por los desplazamientos que han tenido. Hola, a ver, vamos haciendo música. ¿Cómo es que suena eso? A ver. Eso. Qué chévere. Están bien uniformaditos. A ver, ese, ¿cómo suena? A ver, démosle. Buenas, ¿cómo está? Miren ese amiguito. Hola, amiguitos, los ojos. Qué hermosos. Venga, venga. Bueno, vamos a ver por acá algo bien curioso. Una marranita que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marranitos. Qué lindos. Oh, qué belleza, por Dios. Miren la señora marrana cómo está cuidando a sus cochinitos, qué lindos. Hola, hola, marronito. Qué lindos. Qué bonitos. Venga, acérquese a la cámara para hacerle un retrato. Hace mucho rato que no veía unos marranitos como estos, así en ese estado natural. Bueno, esto es como la maloca, y ahí hay una tulpa y están unos asientos. Miren de curioso eso, vamos a ver. Miren de natural que se ve esto. Tenemos la tulpa. Y aquí vamos a hacer una armonización hoy. La comunidad va a hacer una armonización. Aquí, miren. Venga, venga. A mí me da mucho pesar encontrar perritos en el estado en el que está este perrito acá. Y lastimosamente hay muchos de ellos en muchas partes. Le voy a dar esa carne que no como yo. Se la voy a dar a él porque está flaquito. Pobrecito. Está en muy malas condiciones. Dicen que es de un vecino. Pobre animalito. Pero ¿qué puede hacer uno? Imagínense en este caso. Sugerirle a la comunidad que hagan algo por él, porque realmente está muy flaquito, está enfermito, no tiene ánimos de levantarse. ¿Cómo se llama ese perrito? ¿Tú lo conoces? Rocky. ¿Rocky de quién es? De ustedes. ¿Está enfermito? Tienen que cuidarlo. Está enfermito, está flaquito, mire. ¿No come? ¿Sí come? Pobrecito, cuídelo mucho porque está bonito el perrito, cuídelo. Rocky, hola Rocky,
Le voy a dar otro pedazo de carne que tengo allá adentro. Rocky, venga. Tome, Rocky. Pobrecito. Qué tristeza. Qué tristeza. Mire que este animalito, por las condiciones en las que estamos muy lejos, no podemos hacer nada por él. Yo no puedo llevármelo y tiene gusanos y todo. Pero ustedes que tienen la manera de cuidar estos animalitos en su casa, o que vean un animalito de la calle, hagan algo por él. Yo quisiera hacer mucho por este perrito, pero lastimosamente acá estamos muy lejos de la ciudad, estamos en la montaña. Entonces no podemos hacer nada por Rocky. Pero que sea un mensaje para que aquellas personas que pueden hacer algo por sus animalitos, lo hagan. Por favor. Ellos son unos seres tan hermosos que nos aportan tanto que no deberían estar sufriendo de esa manera. Cuídelo. ¿Cómo se llama usted? Diego. ¿Cómo? Diego. Diego, usted cuando sea grande, cuide mucho los animalitos, ¿sí? Porque ellos son como nuestros hermanitos, ¿sí? Para que no sufran como él. Mire, él tiene gusanos, está flaquito, pobrecito. Nuches. Sí, tiene nuches. Entonces, que usted cuando sea grande, cuide los animalitos. Les dé de comer, porque ellos lo van a cuidar a usted. Él lo cuida a usted, ¿cierto? Él, donde usted va, él va. Él lo cuida mucho a usted. Entonces dígale a su mamita o a su papito que lo curen, que le echen algo ahí en ese nuche que tiene para que se aliente, pobrecito. ¿Listo? Bueno, a ver, choque esos cinco. ¡Eso!